En este capítulo vamos a ver transformación de un alimento que es muy importante para la cultura gastronómica boliviana, que es el ají. Los diferentes tipos de ajíes que tenemos se transforman en platillos que están repartidos por toda Bolivia, ¿no? Estamos en Sucre con la primera picantería que vamos a visitar, que es de Doña Irma, que es una señora que guarda en sí el patrimonio alimentario de la gastronomía chuquisaqueña, haciéndonos muchísimos platos elaborados a base de ají. Visitamos esta picantería y vamos a degustar el sabor de Doña Irma. Ahora, esto es, tiene un nombre que no hay en ningún otro lugar de Bolivia, que le dicen picantería Doña Irma. ¿A qué Sí, se refiere la picantería? que es todo picante, todos los platos con ají es siempre, todito los platos menos un plato, que es el puchero, de Sucre también es el puchero. ¿Cuál es el secreto para un buen picante? ¿De dónde saca sus ajíes? ¿De dónde compra? Bueno, el ají tengo que comprar conocido. ¿Y qué ajíes utiliza El para ají cocinar el plato? colorado y el ají amarillo. Antes de comprar yo lo pruebo, pues, como harinitas, con mi dedo lo pruebo. Es porque otros dicen ají dulce es de Guacareta, de tal parte. No, todos los ajíes son picantes con sus pepas. Y hay que saber cómo, hay que lavarlo bien. Yo lo lavaba bien el ají y lo hacía secar en la terraza arriba. El mondongo es bien cocidito, el pelado, por eso tiene su juguito y está casi deshecho. Con su cuerillito de chancho más es bien cocidito siempre. Porque es la costumbre de Sucre para Todos Santos, comemos este mondonguito. Antes el ají no se molía en el molino, en batán. Tengo ese mi batán ahí. Hacía moler el ají, molidito siempre. Y ese molidito, bien molidito, lo hacíamos cocer, cocidito en el freezer lo guardaba. 2 kilos, 1 kilo hacía moler con la gente que se querían ganar, les llamaba y antes había harto trabajador sin trabajo. A ellos me llamaba, ellos me lo molían, les daba comidita, les hacía moler bien y bien lavadito el ají les hacía moler para que no sea picante. Esto es el plato Bolivia, rojo, amarillo y verde. 46 años con este enero que ha pasado, a los 47 estoy yendo. Wow. Aquí comencé, era una tiendita, esta era otra tienda, pero la pared era cerrada, ahí era la puertita, con 4 mesitas empecé aquí, por ahí me pasaban los platos, así he empezado de la nada. ¿Y qué platitos empezó cocinando? He empezado a cocinar yo el soltero, pues lo que comíamos en familia, yo cocino todos los platos, pero son de Sucre todos los platos, lo que comíamos en Sucre, mi abuelita, mis tías, mi mamita, así en familia, la familia de mi padre, de mi madre, comíamos los platitos que cocino yo. No, a mí el que me hace propaganda es mi cliente. ¿Y cómo qué? Mi cliente. Los taxistas ya me conocían. Del aeropuerto, era el ex aeropuerto, por acá era antes. Y de ese aeropuerto me lo traían a los clientes. Y este soltero, yo siempre les digo cuando vienen los clientes, ¿y cómo es el soltero? Es como ustedes, les digo. Como ustedes el soltero. ¿Dónde está el locoto? El locoto es encima, ya se había deshecho el locoto. El solterito viene con pan. Con pancito. Con pancito viene, por eso es soltero. Ah, No claro. viene acompañado con nada, con arroz, ni Llevaremos con a la mesita. A ver, está muy bien. para que nos explique ahí cada platito. A ver, explíquenos Aquí. el mondongo. ¿Qué tiene un mondongo chuquisaqué? El mondongo chuquisaqueño tiene el pelado bien cocidito, como ahorita está, como con juguito. Este es el pelado.
Sí, es el pelado, con cuerillito bien cocido también. Y a esto le dicen mondongo. Mondongo es. Este es el mondongo. Este es el mondongo. Es el mondongo, es el el ají. pelado con el cuerito de Con el chancho. cuerillito de chancho. ¿Y por qué es amarillo? ¿Qué tiene? Es con palillo. Palillo, ¿no? Palillo cocido es, sí. Y después tiene su acompañante de costillita de cerdo, fritadito. Y bien suavito, hay que hacerlo hervir en el ají todavía la carne antes de vender. ¿Sí? ¿Probarás? Wow. Es de esos platos que comes y te hacen dar una sonrisa tremenda. ¿Qué tal la carnecita? Suavita. Suavita después. Y se nota que ha cocido con el ají, ¿no? Sí. Y acá tenemos un plato que solo se hace acá en la picantería Doña Irma, que es Es ubre, ají de picante de picantito ubre. de ubre, sí. Es, bueno, la ubrecita, como les estaba explicando, hay que saber comprar como la ubre, porque no es cualquier ubre que uno compra, también hay que aprender a comprar. En ningún otro lado lo hacen. Y el arrocito con su ahogadito tiene que servirse también. Y este aguadito es dulzón, tiene pasitas, ¿no? No tiene un poquito de picante porque tiene locotito. Eso es lo picante que tiene ese plato, porque el ají no es picante. No es picante. Sí. El soltero, ¿qué El tiene el soltero? soltero tiene la carne picadita, de carne de res bien suavito. Después tiene chuñito, así picadito también, antes pellizcadito poníamos. Después tiene arvejita, tiene cebolla, tiene locotito, con pancito se come el solterito. Verificar el caso. Ella sabe. Por eso se llama pues soltero, porque no viene acompañado. El ají es impresionante, Ahí ¿no? tiene la carnes. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer cocer el ají? El ají casi 3 horas. Así tiene que cocer bien cocidito, porque después no es, no cuece pues bien y es picante algunos ajís también. Y cuando cuece biencito, biencito, es más sabroso. Y no hace daño. No hace daño, no hace daño. Aquí vienen los que cocinan también a comer para saber cómo es, Para aprender. pero no creo que hagan igual que yo, porque yo tengo mi sazón secreto. Eso me dicen, ¿por qué? ¿Qué cosas pones? Son secretos profesionales, les digo. Impresionante. Bien rico. Muchas gracias. Todos están delis. Sírvase su sodita, pues sí, le Gracias, va a doña caer. Irma. Sírvase salud, a la salud de ustedes y al provecho de mí. A la salud de usted, doña Irma. Gracias por enseñarnos tanto y por preservar el patrimonio alimentario de Chuquisaca, ¿no? Que es importante. Así es. Y vengan a comer algo espectacular, Sí, a se va a aprender de enfriar, lo que es buena sírvanse. comida chuquisaqueña, ¿no? Muchas gracias, doña Irma. Provecho, pues provecho. Bueno, visitar Sucre ha sido muy interesante, muy emocionante, porque ahí hemos visto muchos lugares, muchos mercados en los que se comercializa el ají y estos sabores que son de la tierra donde se produce. Algo que es bien importante es también tener en cuenta de que los jóvenes actualmente están revalorizando este patrimonio alimentario y están elaborando productos y ofertas con ají. Y un ejemplo de esto es la Picantería Semilla, a la cual vamos a visitar y probar los platos elaborados con estos frutos de la tierra. ¿Cómo aprendiste tú a trabajar con ajíes? Esto me lo enseñó mi madre, ¿no? Me enseñó mi mamá este tema de los ajíes, de trabajar. Estuve estudiando un tiempo gastronomía
pero bueno, solo dan a grandes rasgos muchas cosas, ¿no? Pero así específicamente en los ajís, el tema de cómo empezar el sofrito de las cebollas, en qué punto tiene que estar, cómo desvainar el ají, cómo cocerlo, y es todo este proceso me lo enseñó mi mamá, ¿no? ¿Quién se llama tu mamá? Y contarnos un poco de cómo tu mamá te ha transmitido ese amor por cocinar. Ah, ají. Claro, acá tengo una foto de mi mamá, se llama Alejandra, es ella, Alejandra. Ella aprendió también, ¿no? Con su mamá, más que todo ella aprendió esas preparaciones de típicas de huaqui, ¿no? Este tema del queso macha, el plato paseño, el ajicito amarillo es muy propio tal vez de esa región, que lo utilizan mucho, bastante. Y también en un trabajo que ella tenía, ¿no? En un trabajo que ella tenía, era empleada y bueno, pues su jefa es la que le enseñó a preparar también estos picantes de mondongo, saice, ají de lengua, ¿no? Picante de lengua, picante de pollo. Y fue todo, como ella fue en este proceso aprendiendo, ¿no? Aprendiendo este tema. Yo me acuerdo que una vez en Oruro, que era Todos Santos, ¿no? Era la fiesta de Todos Santos y dejaron las cocineras comida en la casa de mi abuelo y todos se fueron a rezar al cementerio y yo decía, ¿no? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde hay? Y justo había una olla de ají rojo así que estaba burbujeando y estaba el fideo con maní a otro lado y hemos agarrado, nos hemos servido con mis primos, con la familia que estábamos ahí y hemos dicho, ¡qué rico! ¡Qué rico! Y luego hemos preguntado al abuelo, ¿dónde está la comida? Y él nos ha dicho, no han comido la comida. ¿Qué comida han dejado? Yo no he dejado eso. Pero habíamos comido la comida de la cocinera que había llevado ese día, ¿no? Y era la comida de ella, ¿no? Y que era, o sea, estaba súper delicioso. Y fue en ese tema donde, bueno, ya fue este tema de los picantes y el ají rojo principalmente, ¿no? Este ají de vaina, el de padilla, y ya que lo empezamos. Ahí por primera vez probé un ají rojo con hierbabuena, ¿no? Y su fideo con maní, que era increíble, yo no sé. Tú manejas ajíes y productos bolivianos. Específicamente, ¿de dónde te haces traer ají? ¿De dónde compras? Bueno, tengo una casera, ¿no? Todas las compras las realizamos aquí en el Mercado Rodríguez y justo tengo una casera que nos provee, ¿no? Desde el ají de padilla que ella trae y obviamente ella lo vende, ¿no? Principalmente de ahí y también nos ofrece el ají amarillo. Solo tenemos esas dos variedades que usamos. Obviamente hay más variedades de ají rojo y ají amarillo, ¿no? Pero utilizamos principalmente esas dos y ahí compramos nuestros insumos y en el mercado todos los en las ferias, ¿no? Y martes y viernes es la feria en las Rodríguez y bueno, hay algunos otros días que vamos también, pero principalmente voy el jueves porque es bien lleno realmente la feria del viernes, demoras mucho tal vez en entrar, en salir y los elementos que utilizamos acá en la cocina son los básicos que siempre hay, así que acudimos el jueves. ¿Cada cuánto cambias? Hacemos este cambio cada tres meses hacemos este cambio, también estábamos con el queso macha. Y bueno, esto también igual me lo enseñó mi mamá porque al principio se me cortaba, ¿no? Se me cortaba el queso, la leche. Mamá, así me está saliendo. Yo le decía, bueno, ella me dice, no, pues no tienes que hacer hervir tanto el queso y la leche. No tiene que hervirse, tienes que probar, agregarlo, mover un poquito y ya está. No es que tiene que hervir, ¿no? Y bueno, yo lo hacía hervir al principio y me decía, mamá, está así separado, se ha cortado, ¿qué ha pasado? Y así, bueno, es algo que siempre acudo a mi mamá, ¿no? Igual, justo antes de abrir la picantería, le he ido, mamá, voy a sacar estos platos y no sé, ¿me puedes guiar un poco en esto? La verdad, no estoy perdido en este tema o qué puedo comprar, en qué parte puedo comprar de esta carne, ¿no? Y me indicaba y cuando quiero hacer algún cambio también voy y le pregunto, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo podría servir esto? Y bueno, es siempre mi guía donde voy y me da consejos. ¿Cómo consideras tú a la comida boliviana? ¿Es difícil o es fácil de hacerlo? Yo creo que a la comida boliviana primero para animarse a dedicarse, ¿no? A hacerla o a mostrarle, yo creo que tienes que quererla, ¿no? Tienes que tenerle ese respeto, ese cariño. De decir, voy a hacer algo que es de mi tierra, voy a hacer algo yo, por ejemplo, digo, ¿no? Voy a hacer algo que me ha enseñado mi mamá, voy a hacer esto y quisiera hacerlo como es, ¿sabes? Y para hacer este tipo de comida boliviana, sí hay que hallarle, más que todo, no son preparaciones bien complejas, ¿no? Como hay en muchas cosas, son preparaciones
o técnicas tal vez sencillas, entre comillas, pero tiene que dedicarle su tiempo, ¿no? Hay que perfeccionarla tal vez poco a poco, haciendo con el proceso y con el tiempo. Yo creo que en el momento ahorita no soy alguien que sabe o experto en este tema, ¿no? Yo creo que esto es algo que es que hay que practicarlo y mejorarlo todos los días y dedicarse en eso. Yo creo que sí, es un aprendizaje constante porque es diferente. Cada día, no sé, lo vemos diferente. A veces nos pueden llegar productos, no sé, más húmedos que otros. Un día la cebolla puede llegarnos mojada. ¿Qué podemos hacer? Pero yo creo que la comida o la cocina boliviana para realizarles como que algo de tiempo, ¿no? Es algo de tiempo que necesita su aprendizaje ahí en la cocina, en el fuego, probando el sabor, viendo qué se ha pasado, qué le falta. Y es algo ahí también donde uno se da cuenta cuando es algo que puede ser el ají en vaina puro o ají en polvo, ¿no? Porque, bueno, para hacer el ají en polvo hay diferentes maneras como lo hacen, ¿no? Otros lo dejan secar la vaina y lo muelen todo, a veces otros le quitan sus semillas y lo muelen. Pero tiene otro sabor, ¿no? Tal vez es un sabor un poco más amargo, un poco más, no sé. No tiene esa textura, ¿no? esa pureza de un ají rojito que haya sido molido y procesado y que sea en vaina, ¿no? Sí cuesta un poco más, sí es un poco más de recursos, tal vez por este tema del costo, utilizan más el ají en polvo en otros lugares, ¿no? Pero sí hay una variación y se siente realmente cuando tú lo pruebas. ¿Por qué cocina boliviana? ¿Por qué meterle a hacer una picantería? ¿Por qué uno debería hacer una picantería? Porque primero quiero apreciar eso, ¿no? Sí hay muchas ideas que quisiera hacer adelante, pero este tema es bien importante uno apreciar lo que uno tiene y saber reconocer que Bolivia es un lugar hermoso. Por muchos problemas que hayan, por muchas cosas que nos duelan y que no quisiéramos que pasen, Bolivia es un lugar hermoso y algo que podemos reconocer de Bolivia también es su gastronomía. Y bueno, al apreciarla yo en este tiempo, al querer dedicarme en eso y mostrar, y sé que hay mucha oferta también de varios restaurantes de comida boliviana, pero también seguir, ¿no? También seguir y continuar, porque mucho de la gastronomía boliviana no es que se aprende, hay un lugar específico, mayormente la gastronomía boliviana se aprende, ¿no? Desde las abuelas, desde las mamás, y van generación tras generación, cómo se hacen y se siguen haciendo los platos. Y bueno, yo creo que acá podemos seguir haciendo eso, lo mismo. No ve, yo creo que estoy seguro que con todo el personal que tenemos, ellos también están aprendiendo a hacer este tema de la gastronomía boliviana, de apreciarla. ¿Y por qué también dedicarnos ahora a hacer eso? Porque queremos que también sea reconocida y representada en Bolivia y también afuera de Bolivia. Es mucho el ejemplo que hay de México y de Perú con su gastronomía. Sé que ha sido un camino largo y de muchos años de poder llevarla al mundo, de poder que, no sé, que en Estados Unidos hayan tacos o todo el mundo le gustan tacos o de haya ceviche en Londres o haya el ceviche en Hong Kong, ¿no? Y todos puedan apreciar que esto es de Perú o que esto, pero yo creo que también con semilla, con la picantería que tenemos, estamos en ese camino y queremos también, ¿no? Si en algún momento ir más allá, pensando más a largo plazo, expandirnos y llevar ese sabor de gastronomía boliviana a otros países. Entonces voy a pedir un plato de comida, voy a sentir un poco del sabor de tu mamá, el sabor de tu abuela, lo voy a sentir acá presente. Sí, es lo que esperamos, es lo que al momento de preparar las cosas hacemos, ¿no? Y recuerdo muy bien como me decía, no, bájale la sal a esto, ponle más comino a esto, y es lo que cuando pruebo igual las comidas, los guisos, decimos, sí, está rico, está como mi mamá lo hacía. Y bueno, queremos compartir este tema, ¿no? Queremos compartirlo a nuestros clientes, queremos compartirlo contigo que has venido a visitarnos, y ese sabor que estaba en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Y es lo que queremos compartir acá. Bueno, pues vamos a probar entonces. Buenísimo. ¿Qué tan difícil es abrir una picantería en La Paz?
Sí, es un poco complicado, primero por el lugar, ¿no? Encontrar un lugar adecuado donde lo que nosotros queríamos reflejar pueda verse no solamente en la comida, sino en la casa, ¿no? Realmente queríamos una casa para que sea algo más hogareño, ya que las picanterías antiguamente, bueno, se servían en casas, en domicilios, y queríamos reflejar eso de una comida de antaño, una comida de hogar, tradicional, de familia. ¿Y por qué picantería? Mi esposo tiene un gusto especial por los ajís y la comida tradicional. Él es el chef y él soñaba con tener un restaurante súper tradicional de comida nacional boliviana. Y es por eso que me compartía tanto sus sueños, sus anhelos, que bueno, pues me contagió a mí y dije, sí, hagámoslo. Y lo hicimos. ¿Y tú, cuáles son tus recuerdos con el ají? ¿Comías de niña? No mucho. Cuando conocí a mi esposo, he empezado a probar las cosas que él hacía, con el ají sobre todo, y bueno, me ha encantado, ¿no? Y él contándome de dónde venía, de dónde nacía, este ají de qué pueblo es, de qué lugar viene, cómo se cosecha, pues a mí me ha llamado mucho la atención. Y probar sus preparaciones, pues ya, hasta yo ya he empezado a comer ají que no comía antes. Y explícanos un poquito qué platos podemos encontrar acá. El plato estrella que desde que hemos iniciado es el picante surtido que tenemos. Son platos realmente bien servidos, generosos, ¿no? Para que se pueda comer bien. También tenemos fricasé, el plato que me gusta mucho. Estamos también con el mondongo, un plato tradicional de Chuquisaca. También tenemos algunos que no tienen ají, para personas que no gustan del ají o vienen niños, que sería anticucho, sería sopita de maní. También tenemos el queperí, que es cruceño, ¿no? Camba, que igual es súper delicioso. Y tenemos estas opciones para poder servirnos acá en la picantería. ¿Y cómo ha recibido el cliente paceño esta oferta de ajíes? Bien, la verdad es que bien. Estamos, como te comentaba, 8 meses justamente hoy cumplimos de abrir el restaurante. Y sí les gusta mucho, gracias a Dios tenemos ya clientes que ya han venido incluso más de 5 veces, diría yo. Y les gusta mucho el tema del preparado. Lo que nos dicen mucho es este tema de que ellos sienten que las comidas no son preparadas con ají molido, son preparadas con las vainas que las producen, ¿no? O sea, que realmente todo ese proceso de que se convierta en un ají, creo que es lo que les llama mucho la atención, porque siempre me comentan el sabor es diferente del ají, porque seguro es vaina, ¿no? Me dicen la gente que ya conoce, y bueno, les digo que sí, que no es ají en polvos, es vaina. Es algo que puedo resaltar que les gusta mucho, y también la presentación, ¿no? O sea, les gusta que sea un plato generoso, que no sea poquito, como casi se acostumbra mucho en los restaurantes, y que es familiar, el ambiente es familiar y vuelven los clientes, y creo que esas cosas puedo resaltar. Entonces podemos decir de que el cliente que sabe de ajíes puede diferenciar entre un buen ají y un mal ají. Sí, nos pasó ya. ¿Y con qué se acompaña un buen ají? ¿Cuál es la experiencia tuya acá en la picantería? Bueno, de bebidas, si te refieres, tenemos bebidas tradicionales, igual frescos de moconchinchi, de limonada, tenemos tumbo, y hay gente que prefiere acompañarlo con una copa de cerveza. Estamos con la cerveza potosina y también las maltas con las que creo que mejor se relaciona, y las personas también nos piden y consumen estas bebidas. Cuando uno dice comida tradicional boliviana, lo primero que se te viene a la cabeza, como cliché, es una abuelita, una señora mayor, que esté moviendo el puti de chuño o el ají de fideo, uh-huh. O un ají. Y en este caso son jóvenes. O sea, sí. Lo interesante es eso, ¿no? Es la juventud. ¿Tú ves algunos casos similares a los tuyos? ¿Consideran si son los primeros? ¿Cómo ves esto? No creo que seamos los primeros, creo que ya hay varias personas que están tratando o ya lo hicieron, ¿no? Apoyando la comida tradicional, pero como les decía, ha sido más el conocimiento y esas raíces que mi esposito quería reflejar, ¿no? En el restaurante que él soñaba en abrir. Él tiene descendencia potosina, ahí por ahí, yo soy de Cochabamba, no soy muy capísima en el tema de la comida,
pero sí, sí, nos amamos nuestro país mucho y sabemos y creemos que de Bolivia se puede hacer y pueden salir cosas buenas, ¿no? Y queremos con esta parte de la gastronomía mostrar la riqueza culinaria que tiene nuestro país. Es importante recalcar que en este capítulo vimos a dos generaciones implementando el ají en la transformación de los alimentos. Tenemos a personas con mucha experiencia en la transformación, pero tenemos también a jóvenes que están involucrándose y ofertando unos productos con ají. Es importante transmitir estos conocimientos de generación en generación para que no se pierdan. Como comensales, como clientes, nosotros debemos mantener vivas estas tradiciones y nuestro aporte es ir a consumir estos platos o aprender a cocinarlos en nuestra casa. Tenemos que consumir productos bolivianos, consumir ajíes bolivianos, transformar estos ajíes y educar a las siguientes generaciones. Necesitamos mantener vivas estas tradiciones e ir a estos restaurantes. Para comprender el valor que tiene este gran insumo de la gastronomía boliviana, que es el ají, necesitamos comprender el origen genético, entender de dónde viene, visitar a los productores y productoras de este gran producto, ver las variedades y esperamos que en un capítulo futuro podamos ir a visitar estos territorios donde se produce este alimento. Esperamos contar con su presencia.